Y hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva aventura. El día de hoy andaremos recorriendo las calles de Alpoyeca Guerrero. Así es, amigos, Alpoyeca Guerrero. Espero que sea de su agrado y disfruten estas bonitas tomas y conozcan un poco más de mi hermoso estado, así como lo he estado haciendo poco a poco, compartiéndoles contenido de los hermosos lugares que hay por aquí. Y continúen viendo el video. Primero que nada, amigos, quiero comentarles que Alpoyeca es uno de los 81 municipios que conforma el estado de Guerrero. Buenos días. Así es, amigos, Alpoyeca es uno de los 81 municipios que conforma el hermoso estado de Guerrero. Y también un dato curioso, Alpoyeca, su nombre es en náhuatl, que se divide en tres palabras un poco difíciles de pronunciar para mí, ya que pues la verdad yo no hablo ninguna lengua indígena, nada, no es por discriminar, pero yo no sé. Solamente hablo español y no lo hablo bien, la verdad. Sí. Pero lo que investigué, en náhuatl se pronuncia, se divide en Atl-Poyek y Ka. Que por ejemplo, Atl significa agua, Poyek salado y Ka lugar. La verdad no sé si lo pronuncié bien porque, como les comenté, yo la verdad no sé en agua y es un poco difícil de pronunciar, pero en sí Alpoyeca significa lugar de agua salada. Y por lo que investigué un poco en internet, se fundó en 1856, así que ya tiene más de 100 años que se fundó acá este hermoso pueblito, que la verdad es bastante hermoso. La verdad es bastante bello. Los invito a que continúen viendo las siguientes tomas que les he dejado por aquí y espero que sean de su agrado. También cabe recalcar que Alpoyeca cuenta con 5 colonias: la colonia Centro, la colonia San Marcos, la colonia Socorrito, la colonia San Diego
y la colonia Guadalupe, y actualmente hay otras colonias las cuales no son aún reconocidas y las cuales desconozco sus nombres, pero al parecer hay otras dos colonias más, pero esa información aún no la sé. También cabe recalcar que por acá encontraremos muchos árboles de mamey, ya que Alpoyeca es un pueblo productor de mamey, que parece ser que tiene una procesadora de mamey, algo así había escuchado, o no sé si aún funcione, pero eso había escuchado, y la verdad es que se produce bastante mamey por acá y bastante árboles. La verdad es que sí, en el centro se puede apreciar bastantes árboles de mamey en las huertas, que la verdad se ven bastante bonitos. Aquí nos encontramos en la colonia San Marcos, amigos, en la parte alta de la colonia San Marcos, y podemos apreciar un bonito paisaje, amigos. Hay una bonita vista desde aquí, como pueden ver en el video. Espero que la toma salga bien, espero que aprecien el bonito color del cielo. Ahí ahorita seguiremos caminando por algunas colonias. No creo recorrer todas, pero algunas grabaré pequeños cortos videos cortitos para que no se haga tan extenso el video. Trataré de hacer las mejores tomas, aunque la verdad a veces se me dificulta un poco, pero trataré de hacer las mejores tomas. We'll be right back.
aquí se aprecia el centro de la localidad, la colonia centro. De verdad que se aprecia bastante bonito. Bien amigos, estamos en enero de 2022, el 8 para ser exactos, 8 de enero de 2022, y amaneció con una pequeña lluviecita y así se miran los cerritos, amigos. Qué bonito se ve todo. Vean amigos, así se mira, así amanecimos. Aquí vamos pasando por un parquecito, amigos, que hay aquí en la colonia. Y al lado está un jardín de niños, amigos. Vean amigos, aquí se ve el centro de Alpoyeca. Muchos árboles de mamey, como les comenté por acá. Vean cómo se ven hermosos los cerritos, mi amigo. Mm.
Vean qué imponente se ve el cerro, amigos, el monte. Bueno, ahorita está seco. Vean, amigos, cómo se ve. Vea, apenas está amaneciendo. Algún día me gustaría subir aquel cerrito para ver toda la vista. Vean qué bonita vista, es bastante hermoso todo el paisaje que hay por acá, amigos. Así que los que tengan la oportunidad de venir a Guerrero, no la desaprovechen y vengan. Vean, amigos, qué bonitos paisajes tenemos aquí. Escúchense esto, bandita. Y aquí voy a finalizar este video, amigos, y espero que hayan llegado hasta la última parte del video y lo hayan disfrutado. Para todos aquellos que conozcan este hermoso pueblito, espero que hayan disfrutado estas bonitas tomas y haya sido de su agrado. Y los, por supuesto, los sigo invitando a que sigan apoyando el canal y se suscriban. Y no olviden comentar lo que les ha parecido el video. Hasta la próxima. Bye.